A ver, compa, póngase una pinche rola, pero chingona, un corridón chingón a la verga. ¿Qué es esa mamada, güey? Quita esa putada. No mames, güey. ¿Qué es esa pinche música? Hasta la verga, yo pongo una. Esas sí son pinches canciones a la verga, compa. Esas pinches mamadas de tacatá, 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 tacatá. No mames, güey. Chinga tu puta madre, quita eso a la verga. Grábala. Hola, Nicol. ¡Ay, no! ¡No mames, verga! Está grabando el balón. Hágase señor el partido en la otra cancha. Y los goles en su portería. Perdona nuestras faltas. Como nosotros perdonamos la de los contrarios. No nos dejes caer en lesiones. Y líbranos de perder. Amén. No mames. Oye, pinches gordos, no lo pueden la mira. Ah, pinches maridos culeros. Guacha, mi amor, está bien sucio el carro. Así como tú, mi amor, que eres bien sucia conmigo. Cuando me das besitos ahí, ya tú sabes dónde, preciosa. En mi cuellito ahí, mira, aquí, ay. Ay, cómo me encantas, hijo de tu pinche. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me vienen siguiendo! ¡Me vienen siguiendo! ¡Estas putas ganas de irme a poner bien peda la verga! Vamos a presentarles los uniformes que serán empleados por la Guardia Nacional. ¿Pueden pasar, por favor? Esos son los uniformes. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea, ¿qué es eso? Trabajando, tenemos una carga muy especial. Ya parezco peluche con pan, mira. Agárralo, pues, güey, es lo que me digo, güey, es lo que me vaya a traer. Agarre. ¡Carlos!
¿Ah? Guacha, que todo salga bien. Ahorita. Dale. ¿Ya va? Dale, que le falta. ¿Más? Dale, que le falta. Este es lo más principal. Ahí viene la carga. Ya cayó. Ay, oh, hijo de polla, madre. Ya. Perlas, mi equipo favorito es el de Rayados. Siempre he apoyado. En la final, cuando perdieron a la FAN, vine a apoyarlos. Igual como cuando perdieron contra acá la de Femenil, vine. Pero tú, ¿de dónde eres? Soy de acá, pero aprendí a hablar argentino. Pues, ¿qué les cuento? Ahorita estaba en una tienda y pues salí de trabajar y tenía mucha sed. Entonces, pues yo quería una cerveza, pero no traía dinero. Y me metí a la tienda nada más a acompañar a mi cuñado porque pues él iba a comprar, a echar gas. Entonces se me acercó una viejita y me dijo, ¿qué pasó, muchacho? Y yo le dije, no, pues nada, aquí estoy esperando a mi cuñado. Y me dice, ¿quieres una cerveza? Y le digo, sí. Y me dice, ¿pero te vas a dejar agarrar el paquete? Y le dije, pues no, señora, sí quiero la cerveza, pero yo fui educada en una familia muy católica y eso no está bien visto por la iglesia y pues ni pedo, yo por una cerveza no me dejo agarrar los huevos. Por dos sí, pero por una.